profesora Luciérnaga. Bien, quiero que os portéis súper, súper bien, porque traigo una bolsa llena de cosas súper divertidas para todos vosotros. Pero solo las pienso compartir si veo que os portáis todo muy bien. No hacéis ruido o quedáis sentaditos en vuestro pupitre y no me la liáis, ¿eh? Bueno, que después me enfado y como yo me enfade, aquí arde Troya y ya lo sabemos todos. Bueno, a ver chicos, mirad, mirad, mirad. Tenemos un libro nuevo de inglés, ¿eh? Mirad, mirad. Hello. Vamos al cole. Ay, con estos muñequitos tan lindos. Mira qué simpáticos todos. Os voy a enseñar un poquito por dentro cómo es. Plastilinas, plastilinas.
sus moldes pequeñitos. Este tiene forma de mariposa. Este tiene forma de corazoncito. Rosita, beige, moradito, amarillito, a ver, vamos a colocarlo a un ladito. Vamos a utilizar el morado, por ejemplo, o el rosa. Venga, vamos a utilizar el rosa para que veáis cómo funciona. Lo abrimos. Lo sacamos de su envoltorio de plástico, y ahora lo manipulamos así. Eso es. Y cuando tengamos una masita, pues lo que hacemos es hacer una bolita y ponerlo planito, en plancha. ¿Vale? Lo ponemos así redondito, redondito. Le damos vueltecita y lo ponemos todo homogéneo para que el grosor sea igual en todas las partes. Y ahora cogemos, por ejemplo, el corazón. Encima, ¿veis? Pues apretamos, por detrás para hacer el corte. Y aquí tenemos corazoncito de hueco. Y aquí tenemos dentro nuestro corazoncito que vamos a sacar muy poquito a poco. Hay partecitas que tenemos que quitar, esta de los laditos. Y ahora tenemos un corazón precioso y perfecto que podemos regalar a quien queramos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la persona que más deseemos. ¿Vale? Corazoncito súper lindo. Bien, pues vamos a meter las cositas en la estuchera de nuevo para que no se nos pierda y para que después podáis jugar con él. Thank you.
Así que entre todos nos vamos a distraer a ver si somos capaces de conseguirlo. Y el primero o la primera persona que lo consiga será la primera persona que pueda jugar con Maxi, ¿vale?
súper, súper bien. Le dejo estrenarlo, ¿vale? Que tratarlo con mucha delicadeza. Sí, es de plástico, chicos, de plastiquito. Bueno, aquí traigo los lápices que vamos a ir repartiendo. Vamos a cuidarlos muy bien. Vamos a sacarle punta. Cada vez que se nos acabe la punta en la papelera y por turnos. No quiero a dos alumnos en la papelera utilizándolo al mismo tiempo. Que os ponéis a hablar o entretenéis. Y yo ya sé el cuento este, ya me lo conozco. Que vais para allá para entreteneros y no atender en clase. No, la papelera se utiliza de uno en uno con vuestros lápices, ¿ok? Y también voy a repartiros estas reglas que las he comprado flexibles para que no os hagáis daño, nada de pegarse con la regla, ni seño, ni seño, no quiero nada de eso. Quiero que la utilicéis con cariño, con bastante tacto, que aunque sea de goma, así flexible, pues se puede partir, se puede romper igualmente, ¿vale? No es indestructible. Si coge una tijera se rompe. Así que intentad tratarla bien, que os dure todo el curso. Y no os peguéis con esto, me el favor, ¿eh? Quietito, estable, por favor. Bueno, venga.